llegamos el año pasado, en diciembre. Estuvimos todo el año desarrollando distintos proyectos científicos que lo que necesitan es apoyo durante toda la invernada. Principalmente tareas de navegación, con distintos proyectos de navegación. Y también en terreno tenemos proyectos con animales de distintos tipos de censos y también de monitoreos en la base. Durante el verano, en esta base, hay un gran grupo de gente científica que viene a hacer diversos proyectos. Nos encargamos de que estos proyectos continúen durante el invierno, tanto los nuestros como los de los grupos científicos que no pueden venir en el invierno. Y después hay una parte de laboratorio muy importante también para nosotros, que es venir, sobre todo con muestras de agua, con algunos moluscos, por ejemplo, que se sacan de los buceos, diseccionarlos, abrirlos, que se estudian y se envían a continente para que siga su desarrollo allá, porque estas son cosas a largo plazo, ¿no? Que se van estudiando y desarrollando todos los años. Nuestro trabajo con los invernantes Kental es pasarle un poco de nuestra experiencia durante el invierno. Y en campo es principalmente transmitirle trabajo de las actividades de navegación. Las expectativas es realizar todas las actividades y apoyar en todo lo que sea necesario. También hay muchos investigadores que están trabajando para la campaña de verano, así que en una de esas también podemos ayudar y dar una mano con otras líneas de trabajo que no son las que vamos a estar llevando nosotros. Supongo que tengo muchos desafíos por delante, para eso estoy acá también. En mis años universitarios tuve esa parte de navegación o también muestreos y trabajo en laboratorio, pero hacerlo en un lugar con condiciones totalmente particulares creo que me va a ayudar a fortalecer también esa parte laboral y también personal. Para mí es una experiencia increíble, principalmente por tener la posibilidad de ver los cambios en este lugar durante todas las estaciones. Está bueno que se siga promoviendo el desarrollo de actividades científicas de calidad. Y bueno, ser parte, una mínima parte, un año al menos de esta historia para mí es importante y bueno, ojalá que se siga manteniendo esto. Tuve la suerte de aprender un montón de cosas que sabía que iba a aprender de mi compañero, de todos los grupos de verano que están acá, que tienen siempre muchas ganas de compartir todo y siempre tienen muchas ganas de enseñar. Es súper importante que la Argentina está acá, ocupando este espacio para hacer soberanía y para hacer ciencia. Antártida para mí es un punto de inflexión. Yo sé que en mi vida va a haber un antes y un después. En pocas palabras, cumplir un sueño, que fue para lo que me presenté. Y después la importancia de la ciencia y darla a conocer también.